En un hermoso día de primavera, nace un dulce cervatillo. La madre lo llamó Bambi. Ella lo protege y se asegura de que aprenda todo lo que necesita saber para sobrevivir en el bosque. A Bambi le gusta aprender y es muy curioso. Conoce al conejo Tambor y a la zorrilla Flor. Se hacen buenos amigos y se divierten mucho juntos. Después de unos años, la madre de Bambi piensa que es hora de ir a la gran pradera con Bambi. No es seguro, porque la gente caza regularmente a los animales. Aquí Bambi conoce a su padre, a quien llaman el Gran Príncipe. Es el ciervo más viejo e inteligente del bosque. Viven todos juntos en una gran manada de ciervos. Felín es uno de los ciervos. Es una joven ciervo. Bambi y Felín se hacen grandes amigos. Pero entonces los cazadores llegan al bosque y los ciervos no tienen más remedio que huir. Fue muy aterrador, pero por suerte termina bien y los ciervos encuentran un buen escondite. En invierno, Bambi ve la nieve por primera vez y le encanta. Junto con su amigo Tambor, le gusta jugar en el hielo. Pero en invierno el bosque duerme y hay poca comida. Cuando la madre de Bambi ve hierba en un campo abierto, decide ir allí con Bambi. Pero los cazadores están de vuelta en el bosque y ellos deben correr para salvar sus vidas. ¡Corre, Bambi! ¡Y no mires atrás! ¡Solo sigue corriendo! Escucha gritar a su madre. Suena un disparo, pero Bambi no mira atrás. Vuelve a encontrar el escondite, pero ya no ve a su madre. El padre de Bambi, el gran príncipe, le dice que fue secuestrada por los cazadores. A partir de ese momento, el gran príncipe cuida de Bambi. Bambi se convierte en un ciervo adulto. Sus amigos Tambor y Flor también son adultos ahora. El búho sabio en el bosque les habla de los nervios de primavera. Es entonces cuando los machos adultos se interesan por las hembras, dice el búho. Bueno, eso no les pasaría a ellos, dicen los tres con firmeza. Pero el búho tenía razón. Flor comenzó a salir con una novia poco después, y Tambor también se enamora. Bambi también se interesa más de lo habitual por su amiga Felín. Pero no es el único. También hay otro ciervo que está interesado en ella. Es un ciervo muy molesto e incluso se vuelve tan irritante que se desata una pelea entre él y Bambi. Por fortuna, Bambi logra ahuyentar a su contrincante. Entonces el peligro vuelve a amenazar a los amigos. Los cazadores han regresado y hay muchos. Los animales huyen hacia el bosque, pero muchos reciben disparos. Felín va en busca de Bambi, pero se ve amenazada por perros de caza. Bambi encuentra a Felín. Cuando pelea con los sabuesos, recibe un disparo en una pata. Su padre lo ve y grita a su hijo que se levante y corra. Se ha iniciado un fuego en el campamento de los cazadores, que pronto es avivado por el viento, y en un abrir y cerrar de ojos, todo el bosque está en llamas. Bambi logra escapar a un lugar seguro con su padre y con Felín. La primavera siguiente, nacen dos dulces cervatillos. Felín dio a luz a gemelos. Bambi observa desde una alta montaña con su padre y se siente muy orgulloso con su nueva y hermosa familia.